Bienvenidos al Magazine Ruta del Sol Sector 2. Acompáñenos hoy en nuestro nuevo viaje. Hoy empezamos nuestro recorrido en el corregimiento de Besotes en la Gloria Cesar. Viajamos unos kilómetros hasta llegar a Noreán, un corregimiento de Agua Chica. Continuamos viajando hasta San Martín, pasamos por Sabana de Torres, La Lizama y Puerto Araujo en Santander para finalizar en Puerto Boyacá. Si usted viaja por la Ruta del Sol Sector 2, puede solicitar servicios gratuitos de grúa, carro taller o ambulancia llamando a la línea nacional 018-964-440 o al numeral 737 desde un teléfono Movistar. Acompáñenos a conocer algunos temas que serán de su interés. Es una obra de muy buen servicio a la comunidad, no solamente el corregimiento de Sote, sino de todo quien quiera venir a ella de otros municipios aledaños. Está previsto la construcción de un puente peatonal que una la parte oriental con la parte occidental de la vereda. El proceso empieza en la extracción de material, en la explotación. Sacamos el material crudo y trituramos aquí en esta planta de trituración. Como una oportunidad para aprovechar, digamos, toda la inmensa riqueza que tenemos por esta zona. Iniciamos nuestro viaje en el corregimiento de Besotes en la Gloria Cesar. Este municipio está situado al noreste del país, entre la cordillera oriental y el Valle del Magdalena Medio. El ecosistema que más predomina es el bosque seco tropical. Con una nueva iglesia, la concesionaria Ruta del Sol le cumple a la comunidad de Besotes. La comunidad de Besotes celebra la inauguración de una nueva iglesia, construida por la concesionaria Ruta del Sol y el consorcio constructor Ruta del Sol con Sol. Pues esta es la capilla que hoy estamos entregando, pues el acuerdo de dar cumplimiento a ese compromiso que fijamos. El compromiso con la comunidad de Besotes inició en el año 2013 cuando la concesionaria se comprometió a construir este templo y hoy se entrega a satisfacción. La comunidad pues aportó todo lo que era el tema de los estudios de suelo y ya el proyecto Ruta del Sol pues dio el dinero y la construcción a través de un subcontratista. Es una obra de muy buen servicio a la comunidad, no solamente del corregimiento de Sote, ni del municipio de La Gloria, sino de todo quien quiera venir a ella de otros municipios aledaños. He quedado sorprendido porque es una obra muy bella, una hermosa presencia, elegante fachada, con bancas y todo lo que hemos podido contemplar está muy bien y muy digno para las celebraciones de la Eucaristía. Bautizos, primeras comuniones y matrimonios son algunos de los actos religiosos que celebrarán en la nueva iglesia los habitantes de este centro poblado. Hoy me siento contenta, gracias a Dios, que Él pues nos ayudó a través de la oración, de que el corazón de los funcionarios de la concesionaria se abriera y nos aportara este granito de arena. Hace más o menos como 15 años estamos detrás de esto y venir hoy a la inauguración de la nueva capilla, pues para mí es un momento de felicidad. Construir una nueva vía y rehabilitar la calzada existente es el objetivo de la concesionaria Ruta del Sol y el consorcio constructor Ruta del Sol con Sol. Sin embargo, con actos como estos, se reitera el compromiso que existe de desarrollar el proyecto vial de la mano con las comunidades que viven en su zona de influencia. Dejamos Besotes y tomamos la Ruta del Sol Sector 2 hacia el sur para llegar al centro poblado de Noreán en Agua Chica, también en el Cesar.
En Noreán se trabaja de la mano con la comunidad para solucionar temas de movilidad, como es la construcción de un paso peatonal. Ante la inquietud de los habitantes del centro poblado de Noreán, en Aguachica Cesar, acerca de la construcción de un paso peatonal, consultamos a Álvaro Vecino, responsable social de la concesionaria Ruta del Sol. Para nuestros vecinos de Noreán, pues hay que decir que en este punto está previsto la construcción de un puente peatonal que una la parte oriental con la parte occidental de la vereda, toda vez que terminemos de construir la doble calzada en su totalidad. Por el momento se adelanta la señalización del lugar en las horas de ingreso y salida de los estudiantes del colegio con el fin de garantizar la seguridad de los jóvenes. Para la concesionaria Ruta del Sol, la seguridad de nuestros usuarios y también de nuestros vecinos con quienes hemos venido compartiendo este proceso de construcción de la doble calzada es muy importante. La construcción del paso peatonal se iniciará cuando finalicen los trabajos de ejecución de la doble calzada. La nueva calzada que va en el sentido sur-norte y la vía existente tiene que ser rehabilitada. Este es un proceso que puede tardar entre 6 y 7 meses. De la mano de las comunidades, se construye el sector 2 de la Ruta del Sol. Después de visitar Aguachica, continuamos nuestro recorrido. Pasamos por Morrison y nos detenemos en San Martín Cesar, un municipio de aproximadamente 18.068 habitantes, donde su principal actividad económica es la agricultura. La Ruta del Sol Sector 2 se construye con materiales de la mejor calidad. Visitamos la planta Torcoroma, una de las más modernas del país. En San Martín Cesar se encuentra una de las plantas de asfalto más modernas de Colombia por su sistema tecnológico que es muy avanzado y moderno. Aquí ella tiene una capacidad de 600 toneladas por hora. Aquí es donde hace la mezcla de base y subbase para aplicación en la vía, o sea, la camada que queda abajo del asfalto en la vía. La planta Torcoroma permite que las propiedades, la cantidad de material y las temperaturas que se manejan para obtener el asfalto sean adecuadas y de óptima calidad. Ese material todo es utilizado en las plantas de asfalto, concreto y planta de suelos, donde hace la mezcla para producción de base y subbase para la vía. Diferentes procesos se llevan a cabo en este lugar. El material viene de la cantera y pasa por el triturador primario. Esta aquí es la planta de concreto, tiene capacidad para 60 metros cúbicos por hora. Y de aquí hacemos la producción del material que es para construcción de puentes y las otras obras de arte, serían las cunetas y demás obras de drenaje en la vía. Estos procesos garantizan la construcción de una excelente vía para que por allí transite toda clase de vehículos, especialmente los de transporte pesado. En esa clasificación separa el material en varios tamaños, a la arena, material de 3/4 y material de 1/2 pulgada. La obra de infraestructura vial más importante de Colombia se construye con responsabilidad ambiental, con la mejor tecnología y con los más altos estándares de calidad. Hacemos nuestra primera pausa, pero al regreso esperen un balance del plan social básico de la concesionaria Ruta del Sol y conozcan la guía de fauna y flora. Ya regresamos. Los programas del Plan Social Básico de la concesionaria Ruta del Sol también se desarrollan en la construcción de la transversal Río de Oro, Agua Clara, Gamarra.
A lo largo de la Ruta del Sol Sector 2, hemos sido testigos del desarrollo de los programas Iniciativas. Vecinos. Rehabilitar. Movilidad segura. Comunicar. Y atención al usuario del Plan Social Básico. Estos mismos programas se empiezan a implementar en la transversal Río de Oro, Agua Clara, Gamarra o tramo 8 del sector 2 de la Ruta del Sol. Cada uno de los cuales trabaja un aspecto específico, todos ellos dirigidos al trabajo con las comunidades. Tenemos un programa de atención al usuario, el cual se encarga de toda la parte de atención, aquellas quejas, reclamos, sugerencias que las comunidades tengan frente al desarrollo del proyecto y las obras que se vayan a ejecutar. Tenemos un programa Vecinos que está dirigido a trabajar con toda la parte comunitaria y lograr con las comunidades identificar aquellos posibles conflictos que se vayan a presentar o que se crean que se puedan presentar en el desarrollo de las obras. Otro programa de movilidad segura a través del cual pues buscamos generar una cultura vial a todos los vecinos y residentes de los sectores por donde trabajamos. Diferentes mecanismos se llevan a cabo para afianzar los lazos con las comunidades. Un programa de iniciativas en el cual está dirigido a trabajar directamente todos aquellos proyectos que se puedan dar en las comunidades y que redunden en algún proceso que genere impacto en las mismas comunidades a fin de mejorar condiciones de vida o de calidad de vida de muchas de estas personas. Una herramienta de acercamiento comunitario que son las mesas de acuerdo, las cuales pues ya han tenido resultados en los años anteriores y en el año inmediatamente anterior. Los resultados de estos procesos se han optimizado en su totalidad. Tenemos el programa Rehabilitar, a través del cual pues se brinda un acompañamiento permanente desde el primer momento en que inician los procesos, aquellos grupos familiares que van a ser directamente requeridos o sus terrenos van a ser requeridos para el libre desarrollo de las obras. Y finalmente el programa de Comunicar, a través del cual canalizamos toda la información que se genera en torno a los procesos que adelantamos y llevamos la información de primera mano a las comunidades para que se enteren de todas las novedades que el proyecto va generando. Los procesos sociales que se llevan a cabo en los tramos ya construidos de la Ruta del Sol Sector 2 se mejoran para aplicarlos en la transversal y así mantener una excelente relación con las comunidades de Río de Oro, Agua Chica y Gamarra. Aquí no estamos repitiendo, al contrario, estamos buscando acercamientos con las comunidades, áreas sensibles, digamos en Gamarra, con los afrodescendientes, los temas ambientales que son de un carácter eminentemente sensible y para nosotros de vital importancia. Ayudar al desarrollo de las comunidades hace parte de la construcción de este proyecto vial. Dejamos el departamento del Cesar y seguimos por la Ruta del Sol Sector 2. Atravesamos por Sabana de Torres, La Lizama y Puerto Araujo en Santander para terminar nuestro viaje en Puerto Boyacá. A lo largo de la Ruta del Sol Sector 2 encontramos diferentes especies de fauna y flora. Un grupo de especialistas recopiló esta información y hoy es una completa guía de la Ruta del Sol Sector 2. La guía de fauna y flora de la Ruta del Sol Sector 2 nace de la idea de identificar y dar a conocer los recursos naturales que se observan a lo largo de la vía. Como una oportunidad para aprovechar, digamos, toda la inmensa riqueza que tenemos por esta zona, por donde vamos a atravesar pues, con el proyecto. Y queríamos plasmarlo en una guía para que la gente de la comunidad y nosotros mismos, los que estamos participando de la obra, pues nos demos cuenta de toda la riqueza en cuanto a flora y fauna que hay en esta área. Es un compendio de las especies más representativas de la zona. Vamos a encontrar toda la riqueza ambiental y ecológica que tenemos en este corredor vial. Para obtener el material del libro, se realizó un proceso que permitió la recopilación de información basada en estudios de impacto ambiental, junto con salidas de campo. Como primera medida, nosotros recopilamos toda la información que había a partir de los estudios de impacto ambiental, de los inventarios que habían de la zona por donde estaba pues, actuando la construcción. Hicimos una base de datos
De allí sacamos como las especies más comunes, tanto de fauna como de flora. Y a partir de unas salidas de campo que realizamos, empezamos a obtener ciertas fotografías de estas especies. La guía de fauna y flora está dividida en tres capítulos. El primero de fuentes hídricas, el segundo de fauna y el tercero de flora. El primer capítulo hace parte de fuentes hídricas, tanto ríos, quebradas, riachuelos, más representativas de esta zona. El segundo capítulo es el de fauna y este a su vez se divide en cinco partes. El capítulo de peces, luego sigue el capítulo de anfibios, el de reptiles, aves y mamíferos. Y finalmente se termina con el capítulo de flora, que se incluyen pues árboles y arbustos también característicos de esta zona. Es importante saber que esta guía hace parte de uno de los programas del área de gestión ambiental llamado Ruta del Sol Eje Ambiental, que trabaja de la mano con el Centro de Educación Ambiental CEA de Puerto Boyacá. Este hace parte junto con el CEA, hace parte de este programa y pues ya lo podemos tener listo, o sea, ya está materializado como tal este proyecto. Esto fue algo que nació desde la política empresarial de la empresa. Entonces es un trabajo que se hizo con el corazón, por y para la comunidad. La guía se distribuye al personal de la concesionaria Ruta del Sol y de Consol, a las instituciones educativas de la región y a las corporaciones autónomas regionales, entre otras instituciones. Hacemos una nueva pausa para el regreso. Espere, ¿qué es un acta de vecindad y cuál es su función? Y conozcamos la socialización que se llevó a cabo con la comunidad de Kilómetro 25. Ya regresamos. Una de las actividades que más se destaca en Puerto Boyacá es la ganadería, que se constituye en la base de la economía del municipio. El petróleo también es otra importante fuente de ingreso. La Ruta del Sol Sector 2 se construye de la mano de las comunidades. Las actas de vecindad son una herramienta para lograr una buena relación. Les contamos qué son y para qué sirven. La gestora social de Consol, Liliana Alvarado, es la persona invitada para contarnos qué es un acta de vecindad. El acta de vecindad es un documento que sirve para identificar o reconocer cómo estaba el predio, cómo se encontraba antes de que nosotros iniciáramos la intervención de obra. El objetivo de las actas de vecindad es garantizar la transparencia en la relación entre el proyecto vial y las personas que habitan en los terrenos ubicados a la orilla de la carretera. El acta de vecindad nos sirve para identificar con qué características tenía el predio desde la cerca hasta un área aproximada de 60 metros al interior del mismo, cómo se encontraba, las construcciones si existen, las zonas topográficas, si habían bajos, si hay colinas, si existen lagos, lagunas, en qué condiciones se encontraban antes de iniciar nosotros la intervención. Levantar el acta de vecindad requiere de un proceso que se sigue al pie de la letra por parte de los integrantes de Consol encargados de realizar esta tarea. El documento se levanta sobre el área remanente a la línea de compra, es decir, en el derecho de vía nosotros contamos con una cerca, de la cerca hacia adentro hasta 60 metros se levanta este documento. Se describen todas las construcciones, mejoras o las características que se encuentren en él. Hay casos especiales en los cuales se utiliza el acta de vecindad. ¿En qué casos de la ruta se aplica? Ante una solicitud, petición, solicitud o queja que presente el propietario sobre una posible afectación al interior de su predio, es decir, desde la cerca hasta 60 metros aproximadamente al interior de su propiedad. Estos procesos garantizan la transparencia en la relación que tiene el proyecto vial con las comunidades aledañas a la carretera.
En Puerto Boyacá se llevó a cabo una socialización con la comunidad de Kilómetro 25 para tratar diferentes temas de movilidad. En Puerto Boyacá se llevó a cabo una jornada de socialización con la comunidad de la vereda Kilómetro 25. Las comunidades de Kilómetro 25, Cocomono e Isla Palomo vienen adelantando desde hace ya un año una gestión con la Agencia Nacional de Infraestructura, apoyados por la Administración Municipal de Puerto Boyacá, para solicitar ante la agencia la construcción de un retorno adicional. El objetivo de la reunión fue comunicarles a los habitantes de la vereda Kilómetro 25 y de las veredas cercanas la aprobación del retorno que en meses pasados había sido solicitado por la comunidad. En ese momento está contemplando la posibilidad, ¿sí? Y se están surtiendo todos los trámites necesarios para poder legalizar. Sería un retorno pequeño para unos vehículos livianos, carros particulares, buses, camiones pequeños. Esta nueva estructura, que no estaba contemplada en el contrato de la concesionaria Ruta del Sol, pero que fue aprobada por la Agencia Nacional de Infraestructura ANI, entidad que decide la construcción de obras anexas, facilita el flujo hacia Puerto Salgar y La Dorada. Anteriormente no existía ahí mayor cosa porque esto era una vereda y la carretera pues estaba en pésimas condiciones, pero ahora ha mejorado mucho porque la Ruta del Sol ha elaborado las dos calzadas. La verdad, la comunidad del 25 en este momento está satisfecha con la socialización que se hizo, porque la verdad queríamos era que eso pues llegáramos a un acuerdo. Los líderes comunales y los asistentes que estuvieron presentes en la socialización se mostraron agradecidos por la aprobación de esta nueva obra. Creo que hemos sacado muy buenos frutos porque se logró el retorno que tanto nos hacía falta en la vereda del kilómetro 25, ya que este retorno nos desembotella a más de 10.000 personas. Entonces eso va a beneficiar porque les va a evitar costos en el transporte, que es muy importante porque igual el costo lo asume siempre el productor. La concesionaria Ruta del Sol no es la responsable de la aprobación del paso de las variantes por los centros poblados, de la construcción de puentes peatonales, retornos u otras obras que no correspondan a la construcción de la vía. Sin embargo, apoya las peticiones de las comunidades para mejorar la calidad de vida de las personas que viven en su zona de influencia. Les recordamos a todos los usuarios de la Ruta del Sol Sector 2 que pueden solicitar servicios gratuitos de grúa, carro, taller o ambulancia llamando a la línea nacional 018-964-440 o al numeral 737 desde un teléfono móvil. Si desean conocer más información, contáctenos a través de nuestras redes sociales, en Twitter @CRutaDelSol, en Flickr concesionaria Ruta del Sol o ingresen a nuestra página web www.rutadelsol.com.co. Soy Marley Amado y espero que me acompañen para seguir conociendo los avances de la obra, los programas del Plan Social Básico y todas las historias que se tejen en la Ruta del Sol Sector 2.